Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, bien. Hoy vamos a revivir este pequeño canal con este juego que he estado esperando desde hace un año y me llamó mucho la atención que es el primer juego que compro en la Epic Games. Se llama Nostrai Rose y habla sobre... Bueno, lo que le más entendí es que él lo quiere matar a la música electrónica. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no se si usa la música electrónica? Vamos a cambiar todo el rock and roll de los 80 o de los 2000. No, no tan lejos. Bueno, empezamos con esta nueva partida a ver qué tal nos va. Solo jugué el demo de Giant Mother y me pareció súper excelente. Y ahora que tenemos el juego completo que acaba de salir hoy, no pude grabar porque estaba trabajando, ¿sale? Pero quiero aprovechar para grabarlo en este momento y revivir mi canal. Así que espero cómo nos va en la primera partida. Bien, vamos a guardar una partida, obviamente de un jugador. A ver qué tal nos va. Bien, me gusta luego de cargando, así que empezamos un buen con eso. Sí, bien, empezamos bien. Los mayores cambios a veces provienen de la persona más inesperada. Con el público al alcance de la mano, solo necesitas un empujoncito. ¿Qué? Ok. Empezamos un poco duro. Download este es present. Mi momento. Todo ha sido para esto. Calma, Mayday. A Metro Mike Production. Controlado. ¿Ahora es cuando grabamos? Supongo que sí. ¡Ey, Zook! Dame un minuto. Ok, parece que estás nervioso. Es un concierto. Tu pelo está bien. Vamos, que es nuestro debut en la tele. Aquí estoy. ¿Estáis listos? Uy, 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 espera. Vale, Zook, quédate aquí, justo aquí. Bien, y yo me pongo en esta esquina como lo teníamos ensayado. Ok. Entendido. Venga, que esto va a ser brutal. Ahora voy a empezar la grabación. Sí, a por todas. ¡Hora de hacernos famosas! Decid vuestros nombres y presentaos rápido y breve. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. ¡Hola! Aquí, okay. Mayday. Yo a la guitarra y este es... Zook. Y se encarga de la... batería. ¡Piu! Juntos somos los Boompeck Junction. Ok, ay, perdón. Toma ya. Oye, Zook, hay que ver la de música electrónica que se oye en esta ciudad últimamente, ¿eh? Así es, May. Pero ya sabes, a esta ciudad aún le falta cierta cosilla, ¿no te parece? Desde luego, May. Por suerte para vosotros, tenemos la solución perfecta. Díselo tú, Zook. Vaya, May. Somos los Boompeck Junction. Y vamos a... Junka y el Bunka... No, espera, es... ¡Vaya que sí, Zook! Metemos Bunka, metemos Junka y os hacemos ¡pam! En la cara. Traemos de vuelta el rock, un arte olvidado que antes sostenía toda Vinyl City, ¿sabías eso? I know. Así que preparaos para nuestros jugosos riffs de... Vale, corten, la toma es buena. Oh, ¿ya está? Sí, tenemos lo necesario. Ahora dirigíos el escenario de la audición. Seguid las flechas, gracias. No, muchísimas gracias a ti. Ha sido una pasada. Ok, ¿qué pasó? Gráficos... Otro. Bien. Vamos al auditorio que supongo que está por allá. ¿Cómo has podido olvidar tu parte, Zook? Es Bunka, luego Junka y ¡pam! En la cara. No puedo evitarlo. En cuanto encendieron la cámara me quedé como... ¡Wow! ¡Qué intensas son las luces, colega! No me desagrada el doblaje de castellano, pero... Aún hemos tenido tiempo de retirarlas. Sí, eso. Rodeadlas al pasar. ¿Os importa? Ningún problema, señor. Ok, vamos a tener que rodearlas. Ok, doble salto. Esta no me la pifies, ¿vale? Tenemos que quedar bien ante el mundo. Sí, entendido. Quizás esta vez me... Vale, chitón. Casi hemos llegado. Recuerda, cáeles bien a los jueces. Muy bien, aquí empezamos.
Oh, hola, chicos. Vaya. ¡Hola, Tatiana! Vale. ¿Y vosotros sois...? Somos los Bunk Bed Junction. ¿A creer? Bunk Bed Junction. Sí, porque ves, NSR necesita más fans, así que lo vamos a dejar todo listo para que pueda venir más gente a unirse a este pedazo de mega fiestón. ¡Bunk Bed Junction! ¡Woo! Muy bien. Muy lista. Espero que te hayas esforzado con la música, tanto como con el nombre del grupo. Bueno, ¿y qué nos vais a tocar hoy? Algo que le hace falta a esta ciudad. ¡Vamos a tocar... rock! ¿Perdón? ¡Rock! Lo vamos a volver a poner en el candelero, igual que hizo Cool Fire en su día. Muy bien, ¿van a tocar rock? ¿En serio? Vale, muy bien. Mostrarme lo que tenéis. ¡Es hora de...! Empieza la arena. Bienvenidos a la audición. En este momento, todo sigue la música. Ok, mira este drone enemigo. Se mueve siguiendo los compás. No tienen más que escuchar la música antes de partir sus ataques. Pulsa para saltar. Ok. Ok, parece fácil. Cada enemigo puede atacar un momento distinto. A ver cómo te sueltes con múltiples enemigos, cada uno a su ritmo. Muy bien. Muy bien, es un poco rítmico. Híjoles. Primero de siempre se mata. Estupendo, lo estás pillando el tranquilo. Vale, es hora de que te deshaces de estos drones. Bien, es hora de empezar los bombazos. Busca una oportunidad para atacarlos a tu compás y compás. Muy bien, tengo que te pegas. Esperen un momento, esperen. Antes que nada, ¿por qué me los detectó como controles de...? Ahí está, ya. Selecciona información de herramientas, tipo de iconos, ahí está. Ya, los detectó mal. ¡Fantástico! Ok, lo detectó como de la PlayStation. Algunos enemigos atacan fuera del alcance. Se pueden reconocer por el fin del cuadro blanco que lo rodea. Coge munición y abate a todos los enemigos con ella. ¿De dónde? Ten en cuenta que Cholo puede disparar a los enemigos que estén rodeados por un fin del cuadro blanco. Pulsa B para disparar y mueve para... Okay. Ok. Muy bien. Creo que lo he pillado. Wow, ese es el rock and roll. Oh, ya se sentó. Terminemos esta ronda con una pequeña celebración. Los objetos con un metrónomo luminoso se pueden transformar. Prueba en transformarlo con el poder de la música. Pulsa, mantén y para transformar. Vale, ¿y tú el otro? ¿Qué pasa contigo? ¿Te dedicas a lucir melena o qué? Yo soy el baterista. Iniciemos la segunda fase. Muy bien. ¡Dale, caña, Zook! Sí, déjamelo a mí. Pulsa LB para cambiar de personaje. Bien. Acabas de cambiar a Zook. Llegó el momento bajo de los focos. Cuando Zook está activo, Mayday podrá descansar y recuperar salud. Mayday y Zook tocan sus estilos diferentes. Mayday golpea duro y Zook es el amo de los combos. Zook hace combos de batería, el máximo actual es de 3, pero aumenta a lo largo del juego. Sus ataques son más débiles que los de Mayday, pero son rápidos y eficaces para cancelar. Bien, no alcanza a leer. Venga, démosle a Tatiana lo que mejor batería para su web, ¿ok? Ok. Acércate a las notas para recogerlo. Vamos. Listo.
Ok, solo puedo atacar con motos igual que la demo. Vale, aquí tenéis un nuevo movimiento, guerreros del Ítico. Algunos proyectiles son de color morador. Puedes devolver estos proyectiles para que dañen a los que me han usado, ok. Tienes que devolverlos justo al compás, así que te puede costar un poco. Es bastante. Esto es completamente opcional, así que esquiva los quieres. Bien, intentamos no esquivarlos. Pero si te arriesgas a devolverlos, efectuarás ataques adicionales contra el enemigo. Usa X para devolver ataque. Ok. Lo has conseguido. Recuerda que solo puedes devolver los ataques morados. Ok. Hagamos otra transformación festiva para acabar. Pulsa ahí para transformar. Toma, rock and roll. Bien, parece fácil. Sigue tocando así y es que te tienen los flipes. Venga, ahora vamos a ver cómo transmitís todo ese poder al Quasa. Iniciemos la fase final. Muy bien, hagámoslo. Muy bien, creo que vamos. Vamos empezando. Porque no hay notas musicales. Bien, llevamos. Ahora le toca a Zook. Bien, vamos a ver qué puedes hacer. Bien. Bien, la vuelta de transformación. En pura banderilla. Cambiamos a... Bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ay, no, no, no. Se va a apretar. Sí, se va a apretar. Me gusta el ritmo de la música del juego. Se esforzaron mucho. ¡Toma! ¡Conseguido! ¡Hemos acabado la pista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Segura? ¡Oh, cuánta electricidad hay en esta sala! ¿Cómo crees que ha ido? ¡Genial! Sabía lo que dirías. ¿A vosotros qué os parece? ¿Mal? Bueno, uno de seis no está tan mal. ¿Por qué? Oye, oye. Espera un minuto. ¿Puedes escuchar? ¡Zook! ¡Di algo! ¡Tarán! ¿Por qué? ¿Esto es? Espera, espera. Seré franca. Habéis venido a que os juzguemos. Y diría que mis artistas han hablado. No tenéis futuro en el mundo del espectáculo. ¿Qué? Pero si hemos conseguido terminar y... Nos reservamos el derecho a rechazaros aunque completéis la pista. Tenemos la última palabra en todo. ¡No es justo! Por favor, queremos tiempo, no justicia. Esto se trata de encontrar al próximo gran músico... ¿La música de hoy en día? ...los estándares de excelencia. Vosotros no habéis estado a la altura. ¡Mira quiénes fueron a hablar! ¡Los artistas frustrados! Uy. ¿Ves la X? Significa que se acabó. Yo, en tu lugar, me tragaría el orgullo y emplearía el tiempo en replantearme mi carrera. ¡No puedes hacerme esto! Anda que no. ¡Soy una artista! ¡Una artista! ¡Me debo al público! ¡El escenario es mío! Bueno, ya basta.
Muchas gracias. Adiós. Volverás a saber de mí. ¿Te queda claro? ¿Qué sabes tú sobre el rock? Apuesto a que no has cogido una guitarra en tu vida. Pura música electrónica. Escúchame, chata. ¿Te crees que puedes entrar aquí a traernos a tu estúpida fantasía? Mira que pensar que el rock todavía importa. Todavía importa. Fuera el pasado. Ahora solo piden un tipo de música, que es el dance. Ay, güey. La época del rock murió. Aquí manda el dance. El dance, reggaetón y todo lo que tenga que ver con electrónica. Chales. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal si coges todas estas X y te las metes por...? Ok, buena esa. Muy bien. Sí, odian el rock, lo tienen en el pasado y es pura música electrónica y dance y no reggaetón. No pueden hacernos esto. Esto no mola. Para nada. ¿Cómo pueden llamarnos ingenuos? ¿Verdad? Menuda garrapata, lo que yo te diga. Te entiendo, colega. Escucha, sé que la cosa no ha ido como querías. No me digas. Pero no ganas nada mosqueándote con el estómago vacío. ¿Y si volvemos y nos pillamos unas hamburguesas? Invito yo. Venga, vale. Tienes esto coleccionable, es micrófono de SNR. Ve al límite de la ciudad. ¿Ok? Bien, lo que trata de historia es que tenemos que acabar con la música de dance, pop, reggaetón y todo lo que no tenga que ver con la música de cultura, que es el rock, que es el clásico. NSR, convertimos música en energía con eficiencia. Si te da bien la música, tienes todo lo que hace falta para dar energía a la ciudad, pues únete a la causa. Te necesitamos. Muy bien, como veo, genera electricidad vía la música. Muy bien. Energía con música. Qué lamentable. Ok, aquí hay unos géneros EDM, SNR, Ventoids, Rico Electrónicos. Junction están a tope para la última pista. Mira, salimos por la tele. No es genial. ¡Ey! Creo que es un buen momento para reflexionar sobre nuestras carencias. Conociendo a NSR, probablemente tendrán unos estándares para escoger candidatos que ni te imaginas. Es que fueron buenos, tocaron muy bien. ¿Has visto eso? Hemos recargado el Quasa casi del todo. Qué raro. ¡Malditos mentirosos! ¿Cómo nos han eliminado si hemos superado a todos los demás participantes? Esto es un tongazo. Tenemos que hacer algo. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Siempre se puede hacer algo, Zook. Créeme. Si tú lo dices, May. Ok, May, cálmate. Sí, puedes generar electricidad con música rock, pero lo del día es pura música electrónica, puro reggaetón, puro Bad Bunny, La Yankee, Despacito 3. Ah, Vinyl City. Nunca me cansaré de ver esto. ¿Sabes? Quizás somos demasiado duros con NSR. Mira lo que esta ciudad ha prosperado desde que tomaron el control. Oh, no, Zook. ¿En serio acabas de decir eso? Vamos, ya sé que fastidia que no nos eligieran. Pero me gustaría creer que lo hicieron basados en un juicio justo e imparcial. Ciudadanos de Middle City, aquí está Tatiana. Vista la lamentable actuación reciente de determinado dúo que hemos tenido la increíble mala fortuna de tener que tragarnos, deseo anunciar que a partir de ahora queda prohibido el rock en las audiciones de luces. Quien aspira a ganar, mejor que se ciña a lo que funciona, la música electrónica. Recordad que nuestro fuerte es el orden. El orden trae progreso a Vinyl City. Eso es todo. Pasad una buena tarde. ¿Cómo? ¿Ay? ¿Qué acaba de anunciar esa rata inmunda? Madre mía. Zook,
Está clarísimo que nos discriminan. NSR no puede hacer algo así. ¿Quién se creen estos que son? ¡Ey, espera! ¡Es injusto de narices! Seguro que todo tiene una explicación racional. ¡Menuda garrapata! ¡May! ¡Adiós a música rock! ¡Hay que arreglar esto, pero ya! ¡Hay que...! ¡May, cálmate un poco! ¡Mira a tu alrededor! Los de NSR serán unos desgraciados, pero es... ¡Ay, perdón! ...innegable que se les da genial gobernar la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Zuk? ¿Qué? Si te pudiera ver la cara, te la partiría. ¡Hala! ¡Venga ya! ¿Ves eso? No puedo creerlo. La energía de reserva de la ciudad solo se suministra a las élites de la NSR. Es inaceptable. Primero, nos rechazan. Luego, nos niegan el derecho a tocar rock. ¿Y ahora se creen que pueden arrebatarle la energía al público? Eso está mal. Es un abuso absoluto de poder. México. Siento decirlo, pero creo que algo de razón sí que lleva. ¡Ya era hora de que te enteraras! Así que dime, Zuk, dime. ¿Qué hacemos con alguien que se mete con la buena gente de Vinyl City? Oh, meterles bunka, meterles yonka y un gran pavo en la jeta. ¡Sí! No es Fry Rods. Buen intro. Hasta el momento me está gustando. No es Fry Rods. A partir de los humanos que no les gusta. ¡Mira aquí! Parece que DJ Subatomic Supernova se prepara para actuar. ¡Perfecto! Bueno, Zuk, ya es hora. Hoy le plantaremos cara a NSR. ¿Estás conmigo? Hasta el final, May. ¿Qué propones que hagamos? ¡Les vamos a machacar el concierto! ¡Hala! ¡No más injusticias! ¡Toca combatir el dance con el poder del rock! ¡La revolución musical empieza ahora! Faltas abajo. Bien, antes de que saltemos hacia abajo, quiero decir unas palabras. Una. Me está gustando este tema porque también puede tocar a la vida real. Casi no se escucha rock, lo único que se escucha es la electrónica, lo que se usa es el dance. Muy poco rock están haciendo los artistas, aunque también es reconocido. O también está en su blues. O el género Flowet. Pero sí, casi no se escucha el rock en la mayoría de estos últimos años. Es popular por las antiguas bandas, Queen, Guns N' Roses, etc. Pero el rock casi ya no se distribuye. Y lo único que se distribuye es eso. Una simple canción de reggaetón que te pega y que puede hacer mucho dinero y visualizaciones en páginas, incluyendo su plataforma de YouTube. Así que empezamos. ¡Dame rock! Y empezamos con este primer jefe que me parece que me va a gustar. Bien. Bien, este jefe se llama DJ Atomic Supernova. Yo pensé que iba a ser la niña que tocaba arte y me preguntaba, si no permiten el rock, ¿por qué permiten arte? El arte no es por jugar, pero casi no genera energía. Miles de millones de organismos habitan este minúsculo planeta. Cada uno diseñado para cumplir el fin que le ha tocado. Pero tú apenas alcanzas la mediocridad. Ni siquiera te puedes encargar de lanzar un satélite. ¡Bah! ¡Cuánta incompetencia! No hay que ser un cerebrito. Bueno, sí. ¿Alguien me puede traer unos polos de Mr. Dodo? Este se me ha derretido. Ay, mira qué fresita. A ver qué más se nos tuerce hoy. ¿Se supone que esta es gente de verdad? Se supone, porque ni están bailando. ¿De qué vais los de NSR? Casi no hay electricidad y lo único que hacéis es estar de fiesta.
¿Quiénes son estos dos? ¿Ya han comprado el pase privilegio para conversar conmigo? ¿Ah? ¿No te acuerdas de nosotros? Somos los Boom Bad Junction, ¿te enteras? Y hemos venido a impedirte que NSR lo controle todo. La gente de Vinyl City el rock. Merece saber lo que es el rock. Fascinante. Esas aspiraciones tan limitadas. Tanto esfuerzo echado a perder. ¿Me recordáis a Plutón? Solía considerarse un planeta del sistema solar, pero ya no lo es. ¿Qué? ¿Plutón? Algo malo de nosotros, ¿verdad? Bueno, ser un planeta enano no tiene por qué ser malo. Vuestro intelecto es superficial, como el de todos los demás. Lo que quiero decir es que los plutonianos ya no importáis. ¡Ah! Pero tú crees que tu música sí que importa, ¿no es así? Es que no sabéis quién soy. ¡Soy DJ Subatomic Supernova! Mi música alcanzará los confines de la galaxia. ¿Qué habéis hecho hoy? ¡Simplones! Bueno, contra el baboso que nos dijo Plutón. Bien. ¿Supone que tenemos que destruirlos? ¿Qué tan rápido? El dominio de NSR sobre Vinyl City termina. ¿NSR? Mi música, altamente improbable. Por mi música, va a irritarse a los bordes del universo y volverá. Ok, bien, intentamos botar este bot. A ver. Persigamos a Plutón. Bien, vamos bien. Imposible. Anda, ríndete, DJ Disco Rayado. Silencio. Habéis apenas arañado la superficie de mi brillantez. Me rebajo hasta vuestro nivel de idiotez. Venga, colega. Entiendo perfectamente lo que intentas hacer. ¿Qué? Puede que no. ¡Corre!
Ay, no, 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 no. Okay, bien, vamos. ¿Ya puedo tirar? Creo que ya. Vamos bien, vamos bien. Y apenas que vamos bien. Dos, tres. Bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, bien, bien. Dos, tres. Bien, bien, vamos bien, ya. Ya podemos disparar, ya podemos disparar, ya. Ahora, ¿qué pasó? Ok. Es, usa X para el golpe. A ver si puedo. Bien, vamos bien, vamos bien. Casi, casi, ya casi. Sí, está difícil esto. Ya casi, ya casi. Esto me gusta. Desbloqueamos el disco 1. Ah, lo transformamos. Boom, pay, piense. Área completada. ¡Hey, Plutón! ¿Todavía?
¡Está claro! Aunque, ¿qué es un plutón? DJ Subatomic Supernova, contesta. ¿Qué está pasando ahí abajo? Lo siento, pero el DJ ahora mismo está fuera de juego. ¿Quieres dejar un mensaje? ¡Ay, güey! ¿Quién os habéis creído que...? Un momento, os recuerdo. Sois los que la liasteis en la audición de luces. ¡Ajá! Bunk Bed Junction. Y hemos venido a traer de vuelta el rock. No lo dirás en serio. Más te vale creértelo. No pararemos hasta alcanzar la fama. Y cambiemos el sistema. Sí, también. Por favor. Esta ciudad ya ha tenido bastante de vuestra tiranía. Es hora de darle a la gente lo que quiere. Basta de comedia. ¿Os creéis mejores que yo? Siempre lo he dicho y lo diré de nuevo. La época del rock se acabó. Te equivocas. Nuestra victoria de hoy prueba que el rock es más fuerte que nunca. ¿Qué dices ante eso? ¿Eh? Terca de los... Muy bien. En fin, ¿me vas a salir con esas? Pues aquí te espero. Tenemos la costumbre de pelearnos. Luchamos con orden. Y no tenéis lugar en nuestro sistema. Si eso es lo que defiendes, tu estúpido regimiento no nos conviene. Hay que luchar por la justicia, por la gente de Vinyl City. ¡Luchamos por el pueblo! Zuck, ven aquí. Pon tu mano junto a la mía. ¿Eh? Oh, vale. ¿Pero qué haces? Tú levanta el meñique y ya está. Oh, ¿así? Ahora pon tu mano junto a la mía. ¡No, del otro lado! Ah, vale. Un poco más a la derecha. ¡No, mi derecha! Sí, estaba a tu derecha. ¡No, estabas... da igual, a la izquierda! ¿Así? Más, izquierda, 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 izquierda... ¡Yeeha! ¡Por el pueblo! Muy bien. ¿Cuánto tardé? 8 minutos. Daño recibido. Combos hechos, 40. Puntos en devolución, 2. Puntos totales, 78. Mejor. B. Esta es la primera que lo juego, así que no sé nada. Tengo total, ves, 1173 fans. Me borré con 1173 fans. ¿Bien? Tienes esto, disco de platino DJ. Tienes esta modificación, Marte Ataca. Es el único con el universo, se pueden equipar el taller. Casco roto, se pueden ver en salas de informes de alcantarillas. Cassette número 1, se pueden ver en las salas de informes de alcantarillas. Tema básico desbloqueado, puedes seleccionar el auditorio. Bien, ya desbloqueamos unos cuantos ítems, a ver qué tal nos sirven. Si alcanza a escuchar gatos, hay dos gatos. Anoche, un sabotaje en el Club Planetarium resultó en un cambio inesperado de liderazgo. Las autoridades identificaron al grupo detrás del incidente como Bunk Bed Junction, un dúo de rock indie. La banda fue dirigida por un guitarrista llamado Mayday, seguida de su cómplice de batería, Zook. Las fuentes dicen que secuestraron al concierto de DJ Subatomic Supernova que condujo a la pérdida del primer distrito de NSR. De hecho, Tatiana asegura que el nuevo satélite NSR, supervisado por DJ Subatomic Supernova, será lanzado igualmente. La pérdida del distrito no es más que un pequeño revés para NSR. Nuestro lanzamiento se consideró un éxito. El satélite NSR alcanzará su curso en órbita pronto, lo que marcará un hito importante para nosotros. ¡Ay, güey! ¡Genial! Me debes una tele, May. ¡Esos bufones de NSR! Logramos derrotar a un artista suyo, pero de alguna manera aún logran ganar. ¿Era una razón de cargarte la tele? No tenemos dinero para comprar otro. Escúchame, Zook. Nuestra revolución se encuentra en un camino largo y difícil. La tele. Por lo tanto, tendremos que hacer sacrificios por el bien común. Ninguna tele podrá... ¡Oh! ¡Eh! Tengo un mensaje. ¡Zook! ¡Zook! Creo que tenemos a nuestro primer fan. ¿Qué dices ahora? Se llama Cliff y tiene muchas cosas buenas que decir sobre nosotros. Escucha esto. Sus habilidades excepcionales para tocar sus instrumentos mientras entretienen simultáneamente a la multitud son absolutamente asombrosas. ¿Y por qué tomas ese acento? Dice que quiere concertar una reunión esta noche. ¿No es realmente genial, Zook? ¡Nuestro primer encuentro de fans! Sí, muy bien. Pero ahora,
Hay que centrarse en nuestro próximo plan de acción. ¿Y cómo derrotar al NSR? Dijo que sabía cómo derrotarlos. Oh, ¿lo hizo? Zuck, este chico es nuestro mayor admirador ahora. Propongo que veamos lo que tiene que decir. No tenemos nada que perder, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Una tele? Claro, ¿por qué no? ¡Impresionante! Déjame responder. Tic, 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 y... ¡ya! Dime, ¿cómo obtuvo tu número? No sé. Qué raro. Muy bien. Cliff dice que quedemos en el Festival Plaza. Muy bien. Vamos a ver de qué se trata ese tipo. Nadie responde a números desconocidos, y menos si es una propuesta. Come, sleep, come. Aquí puedes descansar después de chafar un concierto. Según vayas avanzado, te bloquearán más habilidades que te servirán para preparar una nueva actuación. Ok, esta es la cueva. Celestar, Arcade. Mapa de la alcantarilla. Bien, es en la B. Celestar. Celestar en el City. Ah, vive en una alcantarilla. Ah, ya. Veamos los adornos. Micrófono de STR. Casco roto. Bien, creo que... no sé cuánto hemos grabado. Vaya. Bueno, ya derrotamos al primer jefe. Son las 10:31 aquí en la noche. Y creo que es suficiente para grabar nuestro primer gameplay y empezando desde cero. Así que mañana voy a intentar hacerlo mañana posible. Voy a editar este video primero. Ya lo subo mañana a ver qué tal sale. Bueno, muchas gracias por ver este video, los que hayan visto. Suscríbete a mi canal, comenta si te gustó este video y si quieres que active, si quieren que active la webcam, lo activo con mucho gusto para ver mis expresiones de o lo que sea. Bien, eso es todo de Nos Ray Rose, la primera parte de este capítulo de hoy, y nos vemos hasta la próxima, o hasta mañana, o no sé dónde, cuando vean este video. Bye.